Estamos aquí en mi casa grabando. No sé si se me oye, pero ahí está grabando la dueña de la cámara y no se está enterando de nada. A ver, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? ¿Eh? Conmigo. ¿Contigo? ¿Cómo te presentas? ¿Eh? Me llamo Antolín González. ¿Y qué has hecho tú para que vengamos aquí a tu casa, aparte de tomar un café y a merendar, a hacerte una entrevista? ¿Qué haces tú? Competir. ¿En qué compites, Antolín? En karts. ¿En karts? ¿Y cuánto tiempo llevas? 2 años. ¿Dos años? Porque además te vemos aquí con el traje, con el casco. ¿A ti cómo te... ¿Tú cuántos años tienes, lo primero? 10. ¿10 años, seguro? ¿Eh? 2 años compitiendo, o sea que con 8 años casi dejando el chupete, casi, ¿eh? ¿Qué dijiste un día? ¿Voy a montar en karts y a darme una vuelta o qué? ¿Eh? ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos, cuenta a tus compañeros, a la gente que no te conozca, Antolín. Diles a la gente que te vaya a ver, a tus futuros sponsor y patrocinadores. ¿Cómo empezaste? Pues yendo a un karting de Burgos y ya. Yendo a un karting de Burgos, que te llevaron tus papás, que era para darte una sorpresa un día, para que fueras a montar... Para dar unas vueltas. ¿Y habías montado alguna vez? No. ¿No habías montado nunca? No. ¿Y qué pasó aquel día? Pues que me dijo el dueño que si quería competir. Pero así ya nada más llegar algo harías, ¿no? ¿Qué hiciste ese día para que te dijera a ver si que este chico tiene que competir? El récord del circuito, pero seguro que eras la primera vez que ibas. Sí. Allí. Y a partir de entonces dijiste, pues ahora me hago el mono, me compro un casco, ¿eh? ¿A cuántas carreras has estado ya? 34. Pero bueno, ¿tú vas al colegio o no vas al colegio? A veces. ¿O es el... A veces. ¿Y cuándo haces las carreras? ¿Durante todo el año? Sí. ¿A cuántos niveles te has presentado, Antolín? Perdona. ¿Qué? ¿A cuántas carreras o campeonatos te has presentado? A 4. ¿A 4? Y, a 4 campeonatos. ¿Y a nivel de España, Castilla y León? A nivel de España. ¿Y cómo has quedado? Pues no me acuerdo. No te acuerdas, ¿eh? ¿Tú lo que te interesa es correr? Y ya está, ¿verdad? Bueno, este año, ¿cómo se presentan las cosas? ¿Cómo lo ves? Muy bien. Muy bien. ¿En qué equipo estás, Antolín? En RK. ¿En RK? ¿Y de dónde es este equipo? Cuéntanos un poquito de... De Valencia. ¿De Valencia? ¿Y cómo has llegado tú hasta Valencia para que te conozcan? ¿Eh? ¿O te vieron por ahí correr en algún sitio? ¿En algún circuito? Sí. Y que dijeron, este chico tiene que estar con nosotros en nuestro equipo, ¿no? ¿O qué? Me hicieron una prueba y gané. Y ganaste todo. También la primera vez que te veían, ¿no? Sí. Jolín. ¿Qué, tomas algo especial para desayunar o...? No. ¡Aceitunas! ¡No! ¡Me chivan por aquí! ¡Mamá! La mamá, ¿verdad? Mira, con el casco. Y bueno, que me han dicho que... ¿Cuándo es tu próxima carrera, Antolín? ¿O tus entrenamientos? ¿Qué haces? ¿Para entrenar qué es lo que haces? Nada. ¿Cómo que nada? No entreno. ¿Cómo que no entrenas? O sea, ¿a ti te viene la divinidad del cielo o qué? Sí. Más o menos, jolín. Pues les vas a dejar a todos, anonadados. ¿Y qué es lo que haces el día anterior antes de la carrera? A ver. ¿Te preparas? ¿Entrenar? ¿Y qué haces? Entrenar. ¿Y qué haces? ¿Gimnasio? ¿Vas a correr? ¿Natación? No. Correr con el coche también el sábado. Ah, o sea que el mismo día casi o el día antes de la carrera... El día antes. Te das unas vueltas para probar el asfalto, ¿no? ¿Eh? Sí. Y bueno, cuando hacéis... ¿En qué categoría estás? En Alevín. Alevín. ¿Y cuántos compañeros más corren...? En las carreras contigo, cuando vas de carrera? 20 más o menos. ¿Y de los 20 cómo quedas tú? De entre los 5 primeros.
Oye, y esto nos tienes que contar a ver cómo se hace, ¿eh? ¿Eh? Has nacido tú con este don, me han dicho, ¿no? Has nacido con el don de que te gusta, nunca has llevado un car antes. ¿Será? ¿Eh? Y ya te han hecho que llevas un traje con el equipo. ¿Qué dirías a los chavales así de tu edad o gente que se quiere iniciar en este deporte? ¿Qué les dirías? ¿Eh? Que lo hagan si quieren. Sí, pero que tengan unos papás como los tuyos, ¿no? Que te lleven y que te den aceitunas también, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo consideras este deporte, Antoli? ¿Te parece un deporte divertido? ¿Y qué más? ¿Eh? Porque no te cansas tú, esto empieza el día que tenéis carrera, ¿a qué hora empezáis? A las 10. ¿A las 10 de la mañana y cuándo termina esto? A las 7. A las 7, ¿y durante todas esas horas qué haces tú? Correr. Correr y pararás un poco para comer, ¿no? Algo, ¿eh? Sí. Para estar con tus compañeros y... ¿Conoces a los compañeros de tu equipo? Sí. ¿Y qué tal con ellos? Bien. ¿Eh? Ya os vais informando de los futuros rivales y de lo que vais a hacer en la próxima carrera, de cuándo os vais a reunir. No. ¿Eh? ¿No os decís nada? No. ¿Vais a correr simplemente? Sí. Tú a quedar entre los 5 primeros y ya está, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, alguna excursión o algo haréis en común, ¿no? Y no. No. Y cuando vas de carrera, ¿con quién vas? ¿Quién te acompaña en los viajes? Con mi padre. ¿Con tu padre? ¿Eh? ¿Y qué te dice tu padre? ¿Eh? ¿Está contento, no? Sí. Está contento y orgulloso, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y tu hermana qué te dice? Que me han dicho por ahí que quiere ir detrás tuyo con el car, ¿o qué? Si ¿Eh? Quiere. Si quiere, le dejas un espacio, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Cuántos cars tienes, Antolí? Con los de antes y los de ahora. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y cuánto, con cuál vas, con cuántos haces la carrera? Con uno o con dos. Con uno o con dos. O sea, que los otros les tienes así como para piezas o para entrenar así, ¿no? Sí. ¿Eh? Para piezas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos espera este año para poder ir a ver? ¿Dónde te podemos ir a ver? A Azuera y a Toledo. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Eh? Pues no ¿Te tienen que confirmar la fecha? Sí. ¿Eh? ¿Qué complementas con los... ¿Haces algún tipo de deporte no. para complementar en el cole, ¿no? Igual. Sí. Y ya está. Jolín, pues oye, vaya privilegio que tienes y vaya portento, ¿no? Vale, coger el coche, montar y ganar. Así es de fácil. ¿Lo podríamos hacer los demás también o no? No. No, ¿eh? Vale, vale. Bueno. Eso habrá que probarlo, ¿eh? Bueno, nos han dicho además que dentro de poquito vas a tener tu espacio en internet, ¿no? Para que la gente pueda seguirte y pueda... No se sabe. No se sabe. O igual quieres guardar la sorpresa de aquí a... ¿Eh? ¿Quieres dar una sorpresa, yo creo, a la gente? ¿Eh? ¿Cómo te pueden mandar apoyos y cómo te pueden animar? ¿Eh? ¿Dónde te podemos localizar, Antolín? Pues no sé. Diciendo a comprar aceitunas, hombre. Ah, pues sí. Claro, ¿eh? ¿Dónde la abuela o no? ¿Eh? ¿Di dónde? ¿Dónde la abuela? Pero di el nombre, que no todos conocen. La abuela es la misma para todos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama dónde está la abuela? ¿Eh? Aceitunas Antolín. Eso. Y bueno, ¿qué más cosas nos cuentas entonces? ¿Eh? Pues nada. Nada más. Que me han dicho en el cole que eres un fiera, ¿no? ¿O qué? ¿Que te quedas estudiando en verano? No, ¿eso por qué? Porque apruebas todo entonces, ¿no? O sea, que lo llevas todo para poder ir a las carreras y todo. Bueno, ¿quién te apoya en las carreras? ¿Qué patrocinadores tienes? Mi familia y mis abuelos. ¿Y alguna empresa en Aranda que te dé alguna propinilla? ¿Eh? ¿No hay nadie más? No. Bueno, pues hacemos un llamamiento desde aquí, ¿no? ¿Quién te gustaría que apoyase la labor que haces y la labor que hacen tus padres para que puedas correr? ¿Eh? Pues...
empresas importantes. Sí, de aquí de Aranda, ¿cómo cuál? A ver, vamos a hacer un llamamiento. A ver si tienen oídos o no tienen oídos. Michelin, ¿y quién más? Talleres o concesionarios. Muy bien. Antolín, que queremos que nos invites a ir a verte, el próximo día que corras. ¿Nos invitas? Sí. ¿A todos los arandinos? Sí. ¿A todas las arandinas? Sí. ¿A todos, no? Sí. Veniros a verme, que estáis todos invitados. Dínoslo. Venid a verme, que estáis todos invitados. Muchas gracias, Antolín. Un abrazo. Adiós. Suerte. Y a ver, aquí tenemos, señoras y señores. ¡A la hermana de Antolín! ¡La campeona! Ahora te va a preguntar, Lorena. No te... A ver, aquí tenemos a la hermana de Antolín. También con el casco que se le quita de vez en cuando, ¿verdad? Dentro de poco le quitará el car también. Hombre, ¿de qué tal? ¿Qué dices a tu hermano, Raquel? No sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, dile que mucha suerte y que tienen que correr y que quedar bien. Me da vergüenza. Bueno, pues empieza. Claro. Claro. ¡Ay, amigo! Cuidado con el casco, Raquel. Hombre, ¿tú te vas a dar suerte a ti mismo? Cuidado, Antonio. Mándale un mensaje a tu hermano ahora que no te ve. Di que quiero que me dejes el car para darme una vuelta. Díselo, Raquel. ¡Vamos! No se atreve. Bueno, pues mándanos, dame un besito así. ¡Mua! Eso, tírale un beso, ¿ves? ¡Mua! Un besito, Raquel. ¡Adiós! ¡Adiós! A ver. Dice, no fastidies, que es carrera será de... Lo habéis puesto de que no, que es verdad. Carreras. Bueno, pues estamos con Raquel Carreras, madre de Antolín González. Raquel, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, ya nos ha comentado Antolín cómo empezó todo esto. Nos amplías y nos das unos puntos importantes ahí destacados, pues, de la historia. Bueno, empezamos en esto de casualidad. No lo fuimos buscando, porque igual si lo vas buscando no lo encuentras. Entonces, bueno, pues de casualidad fuimos a un circuito de cars y Antolín hizo récord del circuito y ya pues a raíz de ahí ha ido todo rodado. Llevamos 2 años compitiendo y en estos 2 años pues la verdad que el niño lo ha hecho súper bien, tiene talento para esto y bueno, aparte de talento pues hacen falta económicamente es un deporte que no se puede tener por hobby, es un deporte muy caro, pero bueno, nosotros estamos ahí luchando porque, bueno, no solamente competimos a nivel de Castilla y León, el año pasado Antolín pudo quedar campeón de Portugal, entonces, bueno, pues también ha hecho pruebas en Inglaterra, le contactó con nosotros el equipo en el que empezó Lewis Hamilton, el equipo Energy, y bueno, pues en principio era un sacrificio muy grande para nosotros, vinieron aquí a convencernos porque aparte del sacrificio económico también es un sacrificio humano, es muy duro, es un deporte muy duro, tiene un seguimiento pues total, no son desplazamientos cortos, son carreras muy duras, es un mini fórmula porque no solamente vas a la carrera sino que tienes que hacer entrenamientos libres, oficiales, probar el coche, pues como lo que se ve en la tele con los grandes, con Fórmula 1 pues en chiquitín. Y bueno, pues al final decidimos que podía ser una grandísima oportunidad para Tolir el ir a Inglaterra y a última hora salió una norma de la Federación Internacional en la que los niños en categoría Levin y Cadete no podían competir fuera de su país de origen, lo que nos ha frenado un poco en ese sentido, pero bueno, este equipo inglés tenemos las puertas abiertas para cuando se pueda ir y bueno, pues promocionarse allí porque la verdad que están muy interesados, el niño es bueno y bueno, pues a ver hasta dónde. Mientras esperamos a ir a Inglaterra, también se abren aquí otras puertas y este año hemos cambiado de equipo. Estamos con el equipo de Adrián Vallés. Antolín. ¿Nos has conseguido? Estamos con el equipo de Adrián Vallés, que lleva la representación de los chasis Robert Kubica aquí en España. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque también es una grandísima oportunidad para Antolín. Y bueno, pues aprovecharla y para adelante. Tenemos a un grandísimo deportista aquí en Aranda, que la proyección... Raquel. Pues la proyección y la trayectoria pues es muy importante. Ahora pues también cuenta mucho el factor suerte. Y sobre todo el factor económico, porque son carreras muy, pues las carreras son muy caras, pero bueno, hasta donde podamos, pues habrá que luchar por el peque
y a por todas con él. Claro que sí. Y Raquel, como madre, ¿cómo es esto de ver que tu chico se monta en un coche, empieza a correr? Aunque sabemos todos que los karts son vehículos igual más pequeños y tal, pero los padres sufrís, ¿verdad? Pues hombre, la verdad es que yo no tenía miedo, no me da, me dan más miedo en ese sentido las motos, porque una caída de motos pues se implica, entre comillas, casi siempre pues una rotura, un golpe fuerte. Yo la verdad que aquí en los karts no tenía miedo hasta que Antolina volcó. Hace como un mes o así volcó en una carrera y pues la verdad que me preocupé porque pensaba que estos cochecitos no volcaban y no tenían mucho peligro, pero bueno, hay que entender que son coches que van a más de 100 por hora, la categoría de Antolín son muy pequeños, pero incluso pueden alcanzar los 110 o 120 en recta, entonces claro, si hay otro niño se cruza o por lo que sea falla mecánicamente el coche, pues puede ser peligroso, pero vamos, no, la verdad que no tengo en ese sentido. No tengo miedo, la verdad. Y como bien has dicho, Raquel, económicamente es casi más que un hobby, porque alguien vio un ojo visor, ¿no? Que Antolín tenía, vamos, expectativas de poder llegar muy, muy lejos. Sí, por eso estamos aquí, porque entre comillas el descubridor, por decirlo así, fue el dueño del circuito donde que hizo récord la primera vez que montó un circuito en Burgos, y la verdad que fue el que nos metió un poquito en este mundo, que como no, que tenía que competir, que era un niño que se le veía que... Pues eso, que lo difícil lo hace fácil, o sea, él se monta y te hace recorrer el circuito en cualquier circuito, en un circuito que no conoce, con dos o tres tandas, te hace el mejor tiempo y bueno, pues son cosas que gente que está en este mundo y que entiende no son normales. Entonces, bueno, de ahí ya el don le tenemos, el niño le gusta, le encanta correr y de ahí pues ahora ya falta lo que comentabas, ¿no? El factor económico es muy, muy importante, entonces nosotros un par de años, tres años, es un sacrificio, pero pues hay que darlo todo por él, y en estos dos o tres años, a ver si alguien pudiera encapricharse o pudiera querer ayudarnos o colaborar con nosotros para poder seguir y que pues, se pudiera promocionar en categorías pues incluso superiores, hablamos ya de fórmula con 13, 14 años, de poder montarse ya en un fórmula. Sí, porque tan indispensable como nos ha dicho Antolín antes, que no hace entrenamientos, pero ¿por qué no hace entrenamientos? Bueno, pues tan indispensable como que, claro, sí, entrenamos o pagamos las carreras. Entonces, el entrenar implica prácticamente lo que supone una carrera, el juego de ruedas nuevo, ejes, reglaje de coche, asistencia mecánica, pagar al mecánico. Entonces, lo que es un entreno significa prácticamente lo mismo que en una carrera. Entonces, o pagas el entreno o pagas la carrera. Indiscutiblemente, es más importante la carrera, porque clasificas y eso puntúa. Entonces Antolín no entrena, Antolín directamente va a las carreras y bueno, ahí están los resultados. Que puntúa cada vez, sí, que... Y muy bien. Impresionante, pues, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es, vamos, Antolín, sí, por dentro, que tiene que talento. Quiere... Exactamente, así que sí. A ver si desde aquí hacemos que... ya no que solo sea un capricho, sino que haga que la carrera de Antolín pueda llegar mucho más, sí, allá, ojalá. Y que por supuesto que siempre con el nombre Aranda de Duero, hombre, ¿verdad? Por favor, sí, porque además mira, el año pasado cuando estuve compitiendo en Portugal es un orgullo, porque lo ves y lo lees en prensa y pues piloto arandino, y quieras que no, pues eso te enorgullece. Aunque a través del ayuntamiento, como todos sabemos, las cosas están como están, no tenemos muchos apoyos, pero bueno, que sí que es un orgullo, la verdad, que en la comarca tengamos, tanto como Antolín, yo hablo de Antolín, pero bueno, grandes deportistas. ¿Pensabas tú, Raquel, que el mundillo de las cuatro ruedas, como digo yo, tenía tantas cosas y estaba tan complejo? No, la verdad que yo he sido deportista, no de élite, pero bueno, hemos estado entrenando a nivel de balonmano, he estado jugando en equipos más o menos importantes y hasta avanzada edad, entonces yo no sabía, conozco el deporte, pensaba que lo conocía, pero esto es completamente distinto a lo que conocía, no tiene nada que ver con un deporte de equipo, no tiene nada que ver con un deporte de ir a entrenar, aunque entrenes todos los días y jugar tu partido del fin de semana. No, esto es un deporte muy duro, y aparte que estamos hablando de edades muy, muy bajas, o sea, date cuenta que estos chavales en los campeonatos, Antolín que está corriendo campeonato catalán, campeonato de España, campeonato portugués, estamos hablando que desde el jueves ya están entrenando, el jueves, viernes, sábado y domingo es la carrera,
y lo que comentábamos antes, es una mini fórmula. El jueves ya están los entrenamientos oficiales, el viernes los libres, el sábado la crono. Y no es llegar y probar el coche una hora, no. A las 10 de la mañana empiezan y terminan a las 6 de la tarde. Categoría Levin, Cadete, X30, Junior, pero están todo el día rodando. Entonces es muy, yo hasta que no lo vi, es muy duro porque es mucho desgaste y es todo el día y no un solo día, son varios días y es un deporte muy duro, muy completo y tienes que tener mucha concentración y muchas ganas. Y muchas ganas las que tiene Antolín, porque a pesar de que falta a clase, sí, no con asiduidad, pero sí, además es un chico que saca unas notazas. ¿Cómo lo hace Raquel? Pues la verdad que tiene facilidad para todo, entre comillas, porque sí que es verdad que los campeonatos son largos, son muchos días, y la verdad que gracias también al colegio, al profesor, pues nos ayuda en ese sentido y no tiene ninguna pega. Los días que falta clase, luego Antonio lo recupera enseguida y a las pruebas está que eso, que saca unas notas excelentes. Entonces, pues gracias a eso también podemos meternos más de lleno con los coches. ¿Un mensajito que quieras enviar a alguien, a los arandinos, a quien quieras? Pues ya sabemos que estamos en unos tiempos difíciles, pero bueno, yo siempre he dicho que más vale muchas colaboraciones que pocas, ¿no? O sea, muchos pocos que pocos muchos. Entonces, bueno, pues decirles que si alguien quisiera, pues empresas importantes, empresas relacionadas con este mundo, concesionarios, talleres, bueno, toda ayuda será bien recibida, la verdad. Esperemos que sí, porque además seguro que vamos a poder ver a Antolín en breve, a ver si podemos ir a alguno de sus entrenamientos o carrera directamente. Y bueno, seguro que le vamos a ver llegar muy alto. Muchas gracias, Raquel, gracias por invitarnos a vuestra casa. Eso esperamos. Gracias a vosotros. Chao.